¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán. Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán. Hoy hubiese tocado, lo normal es que hubiese tocado ver un gameplay de Shadow of New York. Pero tengo muy poquito tiempo. Yo tengo, si llega a la media hora, poco es. Así que vamos a jugar a otro juego que me da igual un poquito dejarlo más a medias. ¿Por qué? Pues porque Shadow hay que traducir mucho, tiene mucho trabajo y en media hora es que no da tiempo de avanzar en la historia, pero vamos, nada. O sea, avanzaríamos muy poquito en la historia. Y eso es así. Vamos, yo creo que solo los que habéis visto los gameplays de Shadow sabéis que esto es así, con lo cual, pues hay que jugar a otras cosas y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a jugar en este caso a Resident Evil 8 Village, o pueblo, o aldea, o como queráis denominarlo, ¿vale? Es aldea más bien, más que pueblo, pero bueno. Porque es muy pequeñita la aldea. Se recorre muy rápido. Son más las mansiones de las cuatro familias así regentes o gobernantes o como las llaman en este juego, ¿vale? Realmente que lo que viene siendo el pueblo en sí. En fin. Bueno, en el episodio anterior nos dijeron algo así, como que tenemos que derrotar a otros tres jerarcas. Y de hecho creo que el jerarca siguiente es el de la parte más de terror de este juego. Tengo contenido, ¿eh? Notas. Una criatura con cuatro alas. Thank you.
¿Qué? ¿Qué cojones? Ethan, ven. Tengo algo que decirte. ¿Mía? ¿Qué está pasando? Mierda. Hay un camino que no investigué. Rose es diferente. Ethan, tienes que arreglarla. ¿Qué coño es esto? Todos me dejan. Incluso Rose. No quiero estar sola. Sube, sube ahí. No puede ser real. Pues creo que no lo es, tío. ¿Son visiones? Ya no sé qué decirte, tío. ¿Qué está pasando? Hija puta. Coño, es que tarda esto en subir.
Como todos veis, intento examinar todo antes de meterme ahí dentro porque me huelo lo peor. Esta parte es, sin lugar a ninguna duda, la más malrollera de todo el juego. En principio la casa, hombre, es una casa. Gran frase la mía. ¿Quieres cintas? Una poca de cintas aquí sin más. A lo que me vengo a referir que no es una casa que en principio produzca mal rollo, pero que estoy casi seguro de que esta casa va a provocar bastante mal rollismo. Sobre todo las muñecas. Madre mía. Hay algunos cuadros bastante conocidos. Aquí no funciona como en la otra casa, como en el castillo. O al menos con estos objetos. Bueno, la primera exploración de la casa no parece dar ningún problema. Se puede examinar. Puerta está cerrada. Con lo que parece que el único camino que hay es el que estábamos siguiendo.
Bonito querido. Esto me suena mucho. Quiero decir que me suena de haberlo visto a alguien jugar esta parte sin saber que esto era Resident Evil 8. Alcaloides, planta de montaña. Caja de fusibles. Esto me huele a unas cuantas muertes que pueden llegar en esta parte, ¿eh? Música irlandesa. Y mi arma. ¿Cómo que tu arma? ¡Ay, me cago en la puta! Que nos han quitado el arma. O sea, pues esta parte de investigación pura y dura. Si no puedo defenderme, es investigar y huir. Que hace falta una llave. No tengo inventario. Bueno, tengo inventario, pero como si no lo tuviera. Me acabo de quedar sin nada. Hostia, este gameplay va a ser muy breve, pero necesitamos pistas. Hace falta un hueco aquí. Sea lo que sea, hay que ir haciendo las cosas en el cuerpo. Vamos a empezar por lo más evidente. Necesitamos cortar las vendas. Vale. Extraer anillo.
Un pájaro lo que hace falta aquí, pero... ¿Dónde? Bueno, esto va a tener... guasa. Dentro de... un cuarto de hora. Quedan 5 minutos nada más. Quedan 5 minutos nada más y no sé... No. Espérate, ¿qué tenemos aquí? ¿La oreja? Oye. Es una muñeca de Mía. Vale, un momento. Aquí hay dos. Esto es el ojo. Y el ojo no va a ser. Pero a ver si hay. Aquí hay. Una herramienta para cogerlo. Vale, pues ahora voy. Y aquí en la pierna no puedo hacer nada, tío. Ah, sí, soltar la pierna. Una palometa. Palometa. Esto no va a servir aquí. Voy. No, supuesto que no. La palometa tiene que servir para alguna parte de por aquí. Bueno. Como ya dije, este gameplay va a ser muy cortito, pero es que coño, es que han sido 25 minutos. Tampoco tengo mucho más tiempo, de luego. Las cosas como son. El anillo no servirá aquí, ¿no? Para nada, ¿no? Para nada. Va a servir. No es posible, hombre. Tenemos que hacer más cosas. La palometa esta debe de servir para algo. Porque yo no puedo, por ejemplo, la palometa decir examinarla. Mirada, a ver. Está claro que esta palometa sirve para soltar algo. ¿El qué? No lo sé. El ojo no creo. No. Piano, la mesa, aquí, alguna parte del cuerpo que no esté examinando yo porque soy así de guay, por ejemplo la otra pierna, el brazo, a ver, el brazo. Suelta el brazo. Ajá. Esto es una llave, eso es evidente. Esto es una llave. Yo creo que el brazo este es un... como un sello, diría. O a lo mejor es una clave. A ver qué vemos aquí. Son números. ¿Y qué es lo que nos dice el brazo?
No creo que sea el número. Que va. Son como un hueco de tres ojos. Un hueco con tres ojos. Un hueco. ¿Y el otro brazo no tiene nada? No. Un hueco con tres ojos. Un hueco con tres ojos. Cambiar el símbolo. Tres ojos. No, ahí hay que encajar algo, eso es evidente. Pero el qué, no lo sé. De la palometa no creo que sea. Pero sí, uno de los símbolos ese, otro símbolo es ese, que parece el de los tres ojos, y me falta un tercer símbolo. Porque uno de los símbolos está en el ojo de la tipa, que es un halcón. El otro es ese, que tiene tres ojitos. Y me falta un tercer símbolo. Que, por cierto, aquí no hay nada, ¿no? Aquí va a haber ahí, ni va a haber. Y aquí tampoco, supongo, ¿no? ¿Eh? No. Examinar hombro. Vale, venga, vale. Soltar hombro. Ajá. Una llave. Esto no le ha gustado a quien sea. Pues ahora sí, llevo media hora y ahora sí lo tengo que dejar, chicos. Porque es que me esperan en 5 minutos. Pero ya tenemos una llave, que no sé si con la llave esto podremos hacer algo. Yo me imagino que sí, podremos entrar en el otro cuarto y seguir investigando. Esta parte va a ser chunga. Lo presiento. Esperad un momentito, que necesito hacer esto para poder salir del juego. Vosotros me diréis, ¿por qué no usas el mando para jugar directamente? Porque me resulta más sencillo apuntar con... Me resulta más sencillo apuntar con... Con el teclado y el ratón. Que si no, evidentemente jugaría con eso. Bueno, muchas gracias a todos por seguirme. Y hasta otra. Thank you.